con los conejitos. Con los conejitos, con todo. ¡Qué lindo! Lorena me dio un coso así de huevo de Pascua. Así a todos. ¿Usted esconde los huevos y después juega a encontrarlos o no? No, yo los tengo a la vista. Porque vio que es divertido hacer como una casita. Hacer pica, claro. No. Yo antes no se hacía igual eso, ¿eh? No, también eso viene del norte también eso. ¿Sí? Antes te tiraban los huevos ahí, así nomás. Había uno solo, aparte. Claro. Uno solo, no eran varios. No había mucha variedad. Y partirlo así todos juntos, como, ¿no? Sí, eso sí está bueno. Claro, sí. Los chiquilines se divierten. Sí. Yo no te escondo el huevo. No. Yo soy del huevo a la vista. Sí. Está bien. ¿A mal tiempo o huevo? Ah, claro. A la vista. ¿Qué? Bueno, felicitaciones a todos los nacionalófilos. Principalmente a mi amiga Cuca, que tiene una sonrisa. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Mirá cómo está, ya está. Porque tiene ahora que ganar 4-0. Claro. Están pero aunque felices. Aunque no lo merecemos, viste que no lo merecemos. Hay periodistas que dicen que no merecen. Sí, porque nunca merecimos un partido hasta ahora. No, lo que pasa es que dicen que no juega muy lindo, ¿no? Es que Nacional no juega muy, muy lindo. No sé, Facu, vos qué decís, que sos bolso, ¿eh? No tengo idea si no miro. No, Facu no mira, está más en el grupo. Señores, buenas noticias. Llegó a Uruguay lote de 48.000 dosis de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Exactamente. Bien. Hasta el momento no está definido a qué grupo de población le van a aplicar las dosis. Creo que a los camarógrafos, que faltan mucho, creo que le van a poner esto. Y las que vienen de Oxford. Estas son las de la Universidad del de mecanismo. ¿Sabían? Exacto. ¿Sabés cómo las identificás? ¿Cómo? Porque el frasquito es así, termina ancho abajo. Porque son Oxford. No sé si son muy chicas. Yo lo entendí. Hoy estamos en el mismo estilo, Maxi, ¿viste? Sí, chiste para toda la familia, sanidad. Humor inglés. Y ojo que dice, esto sí, ojo que dicen que esta empresa se atrasa con los... ¿Cómo? Claro, como que después tiene que entregar más. Sí. Y se van atrasando con los pedidos. Y hay problemas con esta empresa. ¿Sí? Así que hay que tratar que los de Astra no nos agarren de cande. Por favor. ¡Ah! Muy bien. Muy bien, Monte. Chistes para la población. Para la familia, para toda la familia. Para que después nos llamen la señora. ¡Ay, lo que dijo Montelongo! Espera que todavía no terminó, recién arranca. ¿A qué falta, señora? Claro. Ya agarre el teléfono, señora, igual. La calle Hipou se hizo parar. 8:30 de la mañana, hoy. Ya se hizo por contagiarse, No sabemos. Estuve en contacto con un positivo. ¿Viste lo que hizo? ¿Qué hizo? Fue al hospital a vacunarse y se sacó una foto selfie esa que se saca él con una empleada ahí que después tenía COVID. Pero mijito. Pero ahí la pregunta es si capaz que es necesario, en medio de toda esta situación, seguir con la selfie, la foto. Eso es lo que digo. Pará, Cuquito, ¿qué te pensó? ¿Qué te pensás que soy? ¿La Cuca Zangaro que te saca tanta foto? Andá. Mirá que sos un sopete ahí nomás, no te hagas el muy lindo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo hace usted con sus fans? Lo que dice Cata, sí. Yo con mis fans. Porque deben de polular. Pero lo que pasa es que yo ahora estoy viniendo en el helicóptero por eso. Acá salgo arriba y les hago así, de lejos. Ah, yo a veces les tiro pan, incluso. Alguna moneda que me queda. De allá arriba tiro monedas. Y sí, hay varios que sí han sufrido lesiones graves. Sí, pan dulces. Cuando me voy en Navidad tiro pan dulces. Ah, más que bien. Ay, monte. Sí, ya vencidos, ¿no? Porque no. Pero el gesto, lo bueno es el Claro, el gesto. Lo importante es la actitud. Prendas íntimas, ¿no tira usted? Prendas íntimas. A veces ya tiro esos calzoncillos que están agujereados. ¡Ay, no! Con el elástico vencido. Bien. No, pero en serio, escúchame, Luis, no te saques más fotos, papá. Ay, sí. No te hagas el cuadrado. Mantenga distancia. ¿Pero fue por ese lado o no fue también alguien que de su entorno que no. tenía... Le hacen no familiar, digo, del entorno de la presidencia. Porque se sacó una foto en el Maciel con una señora que después dio positivo. Y ahí la avisó. Entonces ahí, ¿entendés lo que te digo? Lo que pasa es que Luis hace el cuadrado, ¿viste? Que tiene todo lomo, papa. Mirá que estás cuadrado, Luis, porque tenés el gimnasio en el fondo. Si no, estarías con la panza como el Fruti y yo. Mirá que no seas malo.
¿Qué le diría el Pepe? ¿Eh? ¡Abombao! Hablando del Pepe, mirá, más allá de cualquier medida que pueda tomar el gobierno, la disciplina y la actitud son lo importante, dije. Bien. Lo dijo el expresidente Mujica, quien agregó que si no revertimos la tendencia de la pandemia será por nuestra propia debilidad como sociedad y no tenemos que echarle la culpa a nadie. ¿Estuvo bien ahí? Muy bien, claro. Claro, no joda. Lucía y Casa en Pavoya, que siguen haciendo esa fiestita clandestina, no joda. ¿Sabés las ganas que tengo yo de hacer una chupindanga ahí en el pincho de Varela? Y sin embargo me aguanto mole, papá. Vio lo que fue el fin de semana, las fiestas clandestinas por todos lados. Por todos lados. Salen con las terbas de Caimán. Tuvieron que ir a suspenderte, a decirte que no hagas fiesta. Yo no puedo creer, muchachos, por favor. Tres bocas cerradas por día en un año de gestión de Larrañaga. Mira. Cerraron 1.182 puntos de venta de droga. Que te ve todo desde el helicóptero, ¿viste? Te ve todo y claro. Va con los largavistas ahí y dice, ahí hay droga. Pero 1.182 bocas de venta cerraron, un montón. Y es muy importante lo que está haciendo el ministerio, porque le estamos sacando dinero al narcotráfico, porque todos sabemos que en boca cerrada no entra mosca. Muy bien. Bien, bien. Genial. Con altura. Monte, ¿qué diría Bonomi? Es ching. Me salió el Pepe con Bonomi y todo. Yo hubiera cerrado mucho más bocas. El Papa recorta el sueldo de los cardenales para paliar la caída de los ingresos por la pandemia. Bueno, bien, un ejemplo, digamos. ¿Está bien? Un ejemplo. Pero hasta en el Vaticano se le va mal con la pandemia. Sí. No puedo creer. El Papa Francesco ha ordenado recortar 10% de los sueldos de los cardenales y también la rebaja de los salarios de la mayoría de los otros clérigos que trabajan en el Vaticano. Bien. Los monaguillos, una calentura, todo el sindicato monaguillo. ¿Vos sabés cómo estaba? ¿Hay sindicato monaguillo? Sí. ¿Hay gremio? Hay gremio de todo. Hay el sindicato monaguillo. Tenés es más un fuerte. Fernando Pereira, tenés un Richard Rick. Tenés todo. Todo. Hay todo. Tener los repartidores de hostia, todo eso, te cortan un camión de hostia, te cortan todo. Te cortan toda la misa, todo. Te paran todo. ¿Sabés lo que es? Y ojo, y los cardenales, que son importantes, no crea que no se calentaron también. Porque uno dice, se callaron la boca, no. Se calentaron. Varios le hicieron la cruz. Ah. Y otros cardenales estaban que trinaban. Gracias. Che, y pará, ¿y el Papa se bajó el sueldo también, o él, o no se sabe? El Papa, no, él no. No, yo qué sé, pero ¿tiene sueldo el Papa? ¿Tiene eso? No, a mí me sorprendió que tuvieran sueldo los cardenales. ¿Tiene sueldo? ¿En qué gastan? Porque, ¿y cómo en qué gastan? En todas las cosas. Tenés Netflix, tenés... Claro. Hay gastos fijos. Claro. Si no pagan alquiler porque viven en la casa de Dios. No gastan en ropa porque se ponen la sotana. No bueno, sé en qué. Lavadero. Algo tiene que gastar. Después, yo pensé que era por amor a Dios que lo hacía. De noche, como todo el mundo, dan una vuelta, van a bailes. No. Ay, Monte. Ay, por favor. A Buenos Aires. A Buenos Aires van a pasear, a conocer. Todos tienen derecho a conocer el mundo porque también. Pará, tiré una bomba. ¿Hay sueldo? ¿Tienen sueldo? Claro, yo me sorprendí que bien, periodísticamente sueldo, ando bien. Sí. ¿Hay sueldo? Sí. ¿Del cura? ¿De los papas? Hay tiendas, por ejemplo, hay tiendas de sotanas. Sí. Claro, hay tiendas, sí. Claro. Con diferentes telas, diferentes bordados. A mí siempre me dio curiosidad saber qué tienen abajo de la sotana. Ah, mirá vos. ¿Por qué no? Porque sabes que me parece... ¿Qué van a tener? Lo mismo calzones. Que todo el mundo. Grandes tiendas del Vaticano. Claro. En la sotana, de nada. Nada. Mucho calor. No como nada. Mucho calor. Los calzones tendrán que... O todo ropa, dicen. No, ay, para mí tienen un pantalón y una camisa. Claro. Pantalón, están camisa. Pantalón y camisa. Pero arriba la remera. Se mueren de calor, pobres hombres. En verano debe ser una camiseta de algodón por el tema de la transpiración. No, llama al gordo verde. Para mí tiene una dry fit. Una dry fit. Una prilly. Bueno, dice que un body. Con todo esto dice que, bueno, que el Papa a los cardenales le bajó el copete. ¡Bravo!
Muchos los monaguillos le reclamaron, queremos salario justo, no queremos limosnas. Para vivir con esto hay que hacer milagros, decía. Oh, bien. También tiene todo en torno a lo... Qué bien trabajado. Y muchos estaban preocupados... ¿Por qué? Que la plata no les diera para comprar buena ropa, como ustedes hablaban recién. Claro. Entonces tenían miedo de adquirir justamente malos hábitos. Disculpen, chicos, pero estoy practicando porque me contrataron de Inglaterra para hacer chistes allá. Voy a hacer una murga allá. La murga ya de... La murga se llama... sería la reina de Inglaterra en vez de la reina de la teja. Claro, o la reina de un barrio, allá cual, la reina de Liverpool. La reina, ¿no? La reina de... Sí. Pierde 60 kilos practicando sexo 3 veces al día. Facu, claro, ¿cuántas veces practicás sexo tú, Facu? No, ¿cómo le iba a preguntar eso? ¿Cómo le voy a preguntar? Es íntimo, es íntimo. Es íntimo. ¿Cuánto? No. ¿Dos? No habla de la vida privada. No, no habla de la vida privada. Claro. No. Concretamente ella, dice la muchacha, que sí. Bueno... dice, ¿es una chica? Sí. Ah. Dice haber adelgazado la friolera de 60 kilos. Ahora, sin embargo, ha pasado a sentirse bien consigo misma. Bien. Porque, y todo sin hacer dieta, porque sigue comiendo de la misma forma que comía antes. Bueno, ahora... Se ve que antes no lo asimilaba tanto el cuerpo. Vive comiendo de la misma forma que hace años. Come pizza y papa frita, todo eso. Tengo un amigo que es igual. Ahora Cuca sale. Monte, ¿usted come? Sí, a veces. Bueno. Dan afirma, la chica, afirma que ella y Rus, que es el novio que lo consiguió por esas aplicaciones. Por Tinder. Ah, tipo Tinder. Así. Porque antes iba y no canchaba nada, se le iban, dice. Hacía citas a ciega y se le iban. Y este enganchó. Y disfrutan del sexo cuando se levantan al mediodía y antes de acostarse. Mirá, qué bien. Como un aperitivo. Pero que no laburan, que están con el seguro paro. ¿Eh? No labura, esta gente no labura. Capaz que hacen trabajo. Bueno, en la hacen, casa, claro, teletrabajo permite esas cosas. Sí, tenés razón. Es así. Marianita, vos no querrás adelgazar, ¿no? No, juicio. ¿Qué dices? No, no sé. Bueno, pues te doy la mano, María. Somos compañeros de hace una vida. No te voy a dejar así. No te voy a dejar así como un chancho. ¡Ay, qué dices! No, en serio, te veo más gordita, en serio. ¡Ay, Monte! ¿Qué dice? ¡Qué horrible bestia! ¡Juicio! No. No. Ya están llamando, Monte. ¿Qué? ¿Ya están llamando? Lo logré. Colapsaron las líneas. No, en serio, puse clínica yo de esto cuando vi esto. ¿Qué bien? ¿En serio? Para ustedes, chicas, sí. Para todas. Ajá. Para vos también. Y para todos. ¿Por qué no para los? No, porque. Bueno. Pero dice solo 3 veces por semana, no especifica más nada. ¡No, por día! Por día. Así que puse clínica para ustedes gratis. Bien, chicas, Monte, para todas. Bien, ¿gratis para nosotros? Pero gratis. Para las chicas del canal, sí. A ver, para todas las chicas del canal. Usted. Yo sé que Elwan es bueno, pero no tiene este método. Ajá. No tiene este método. No. Que es mucho más agradable. No tenés que matarte con no sé qué. Claro. ¿Y quién atiende? ¿Usted solo, Monte? Sí, sí, por ahora sí. Ay, Monte, pero qué agenda, ¿no? ¿Cómo tira personal? Hay que agendarse. Y bueno, capaz que tú. Hay que agendarse, Mariana, tranquila. No, hoy no puedo, Mariana. Hay que mañana. Agendarse como para la vacuna. Claro, exacto. Ajá. Exacto. Justamente. Y tengo ya el spot, a ver si ustedes que son de tele me ayudan, si hay que acomodar algo, ¿no? A ver. Venga a la clínica de Montelongo y adelgace comiendo bizcochos, pizza y milanesas. Bien. ¿Cómo? Con la dieta del traqueteo. Venite con Montelongo y su traqueteo infernal. No vas a querer parar de adelgazar. Y ya están llamando, mirá. No, sí, mirá, en serio. Mirá. No, de nuevo decía. No, otra vez. ¿Hola? ¿No dijo el teléfono? Sí, clínica del traqueteo. Sí, señora, cómo no. Estamos ya funcionando. Ah, la abuela del Fruti. ¡Ay, no! ¿Qué edad tiene? 72. No, Montesuí. Le comunico con Elwan, que es mucho más